les bendiga en esta hermosa mañana que ya casi mediodía estamos contentos de estar una vez más en, aquí en el canal 38 amén nos, nos sentimos contentos mi nombre es Eloy Sainz pastor de la iglesia luz verdadera ubicada en el 530 Clark Street allí en Antonio México amén ahí está la iglesia luz verdadera si usted no tiene un lugar a donde ir pues le, le invitamos que asista a nuestra iglesia gloria al Señor eh, contentos hermanos porque seguimos hablando de, de la segunda venida de Cristo pero antes hermanos queremos insistar, ins, instar amen, a, a, a la congregación a la iglesia de Cristo al pueblo cristiano amen, que, que se prepare con una ofrenda amen, que, que siembre para la gloria del Señor a Canal 38 va a haber un teletón el día uh, 26 de octubre de 7 de, de la mañana a las 10 de la mañana Un teletón, hermanos, eh, corto, desde tres horas Así que prepárese, hermano Con una ofrenda para cuando se haga el teletón Pues usted pueda llegar a los teléfonos Amén, de, de aquí, de, de Canal 38 915-532-8518 Y usted puede hacer una llamada, amén Para dar su donativo para Canal 38 Seguramente Dios, hermano Va a bendecir y multiplicar Sus finanzas Y otro anuncio, hermano, el lunes 28 Amén, de octubre Estará en, estos, en este canal el hermano siervo del Señor, uh, Chano Nájera. Gloria al Señor, nos vamos a gozar con la presencia del hermano. Estará el próximo lunes 28 de octubre, de once y media de la mañana. Amén. A la, a, las, a la una de la tarde. Será un gozo eh, tener a nuestro hermano y escuchar sus palabras y que nos salude a través de, de estas pantallas. Amén. Y bueno, voy a pasar a. Oye, estoy bien contento, hermano, emocionado. <laughs> Amén, bendecido me siento ahora porque me acompaña, me ayuda y doña, gloria al Señor, yes. aleluya. Y pues somos muy inseparables, amén. Y estas veces que estuve aquí solito, me sentía que me faltaba algo, me faltaba yes. mi costilla, gloria al Señor. Y aquí está y voy a permitirle a Amén en, en los micrófonos para que ella nos mande un, un saludo, mi esposa Ana Sáenz. Pues Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Un placer poder estar en este lugar por primera vez, ¿verdad? Y agradecida con Dios por esta oportunidad que nos da, ¿verdad? Y pues le damos gracias a Dios por, porque podemos estar juntos en este lugar, hermanos. Amén. Amén. Y pues, como decía ahorita mi esposo, hermanos, no esperemos, ¿verdad? Este, hasta el 28 de, de octubre para, para hacer donativos, hermanos. Podemos hacerlo con anticipación. Este lugar, ¿verdad?, necesita. Bastante de nuestra ayuda, hermanos, porque pues es, es, un, es un lugar sin filtros, hermanos, sin, sin ayuda de gobierno ni, ni ayuda de ningún lado, ¿verdad? Así si es que nosotros como, como comunidad, hermanos, como hijos de Dios, podemos aportar, hermanos, con un granito de arena, hermanos, y pueden hacer sus donativos empezando desde ya, hermanos. Y pues aquí estamos, hermanos, un cordial saludo, ¿verdad? Como dijo mi esposo, soy Ana Sainz, esposa de, del pastor Eloy Sainz. Dios les bendiga. Amén, un privilegio para mí presentar a mi esposa a mi lado. Y sí, hermanos, seguimos insistiendo para que usted prepare su ofrenda para Canal 38. Hay un coro que cantábamos mucho en la iglesia y aún cuando éramos chicos lo cantamos en la escuela dominical y cantábamos así: La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. El que da un centavo, el Señor le da dos. ¿verdad? Así cantábamos y pues creemos, amén, que Dios bendice porque ha bendecido cuando damos para la obra del Señor, amén. Y, y cuando se pone una cantidad, pues esa cantidad solamente la pone Dios en el corazón, amén. Y cada uno de, como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre, amén. Estamos instando al pueblo cristiano, al pueblo del Señor, amén, para que... Uh, Preparen sus ofrendas, hermanos, para, para Canal 38. viene el Teletón el día 26 de octubre. Amén. Y este, prepare su ofrenda, amén. Prepare su ofrenda. Eh, sepa que, que y, y si no ha experimentado el, el, el dar para la obra del Señor, experimente dar y va a experimentar <laughs> la bendición de Dios para su vida. Amén. Y también estoy contento, hermanos, porque en esta, en esta mañana también me acompaña. A la hermana Carmen Chávez, aleluya, no, yo Gloria le digo Dios. de cariño la guerrera de Dios, Gloria porque Dios, es una guerrera Dios. de Dios, amén, que, que Dios. Este, defiende los intereses de la iglesia, eh, ora, por, intercede por la iglesia, Dios. intercede, eh, y yo la, vi, yo la veo como pastor que, que se mete a guerrear contra, contra las chanzas del diablo y todo lo que acosa, Dios. amén, al pueblo cristiano de nuestra iglesia. Y es para mí un honor presentar a la hermana. Carmen Chávez, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Amén. Agradecida, primeramente con el Señor. Amén. Y con el Canal 38, con mis pastores. Amén. Por darme la oportunidad de venir y compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Yo sé que ahí donde tú te encuentras en casita, ¿verdad? Estás esperando una bendición. Déjame decirte que Dios te va a bendecir en esta mañana en una manera especial. Amén. Estamos predicando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto tenemos que estar preparados. Amén. Dios te bendiga, es un placer, es un gozo Voy a estar en esta mañana, aquí compartiendo la palabra del Señor al lado de, de mis pastores amén, que los, los amamos mucho amén, siervos esforzados, siervos valientes, amén, siervos que al Señor le ha placido levantar en esta tierra, amén para venir y compartir la palabra, para esforzarnos, amén, para llevar esas almas a la vida eterna, amén, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su palabra. Dios te bendiga y esperamos, amén, que, que el Señor supla en esta mañana la necesidad que tú tienes en esta mañana. Dios te bendiga, bendiciones. Amén, y la hermana Carmen Chávez, gloria al Señor. Miembro de la iglesia, amén, y también fruto de los cultos de barrio, sí, aleluya, amen. que el Señor eh, nos ha dado el privilegio amen, de, de llevar por, durante los diferentes puntos de la sí, ciudad, bien. gloria a Dios, parques y, y, y casas, y bueno, donde Dios nos ha llevado a predicar al aire libre, lo hacemos con gozo, amén. Y amen, les vamos a entrar al, al tema eh, que hemos llevado este, desde que empezamos el programa, estos programas, este, la segunda venida de Cristo. Amén, la segunda venida de Cristo es un evento que todo pueblo cristiano espera. Amén, esperamos esa aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, y que venga, amén, y, y lleve a su pueblo con Él. Aleluya, para estar siempre por todas las eternidades con Él, adorando y bendiciendo su nombre. Un gran evento, amén. Que, que nadie lo puede parar, hay una, hay una, es una profecía de las que nadie, ningún ser humano, aleluya, nadie en lo absoluto podrá parar esta profecía, porque se cumplirá así como está escrito, y yo quiero leer en esta noche, en esta tarde, perdón, eh, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, y que dice así de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor aquí anuncia su venida. Dice, yo vengo pronto. Aleluya. Y en el Mateo capítulo 24 leíamos en los programas pasados, amén, que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y qué señales hay de tu venida? ¿Cómo sabremos cómo, las señales de que tú vienes, Señor, para atrás? Amén. Y el Señor, amén, les dijo, mirad que... Que, que no los engañen porque vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, amén. Y, y tantas cosas que se están viendo ya como señales dentro de la iglesia, amén. Que la unción del chicle, la unción del zapato, la unción del saco, amén. Tanta cosa que se está surgiendo. Ahora el Papa te está promoviendo una religión, hacer una sola religión. Todo esto son señales de que Cristo viene pronto. Y creo que como pueblo cristiano nos debe llenar de gozo, de alegría y, y, y de emoción saber que nuestra redención está cerca. Aleluya. Y el Señor nos retarda sus promesas como muchos las tienen por tardanza. Es un evento que todo como ser cristiano, estamos esperando. Estamos esperando que este evento acontezca pronto. Y como dice Jesús, yo aquí, yo vengo pronto y mi galardón. Conmigo, Aleluya. para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria al Señor. Voy a pasar el comentario a mi esposa. Amén. Adelante, amor. Amén. Pues sabemos que, como decía mi esposo, ¿verdad? Toda, todo, todas las señales se están cumpliendo, hermanos. Todas las señales, y si sabemos de, de antemano, ¿verdad?, que el Señor está a la puerta. Todo el que nos decimos ser cristiano, hermanos. Y que tenemos la convicción ¿verdad? de que Cristo vuelve. Podemos sentir, hermanos, podemos sentir que, que Él ya está lo más cerca es que, que mucha gente no se imagina. Mucha gente no se imagina. Y, y muchas veces nos preguntamos, hermano, que qué es la venida de Jesucristo. Es la esperanza, hermano, de todo cristiano. Es la esperanza que todo cristiano debe tener. Y, y este creo que creo que desde... Desde, desde nuestros tiempos antiguos, ¿verdad? Este Isaías lo comentaba y decía cuando la profecía de que iban a ser Jesucristo, ¿verdad? Allí ya estaba cumpliéndose, hermanos, la profecía de que iba a venir Cristo a esta tierra. ¿Para qué? Para. para ir cumpliendo cada una de las profecías, las cuales hoy en, es, en nuestros tiempos, ¿verdad?, se, se, se están acabando. Pero esperamos la segunda venida de Jesucristo para que se terminen las profecías que faltan por terminarse, amén. Y pues creo que, que más que nunca, hermanos, tenemos que estar preparados para, para ese acontecimiento glorioso, ¿verdad? Que es un acontecimiento que creo que... La salvación de nuestras vidas es el, el milagro más grande, pero ese acontecimiento, hermanos, es, es la culminación, amén. Es la culminación de, de, de nuestra salvación, porque es nuestra redención de que Cristo venga, ¿verdad?, nuevamente a cumplir todas y cada una de las profecías que se están llevando a cabo. Amén. Amén y son profecías que, que se van a cumplir y vemos que se están cumpliendo muchas de ellas Amén, entre ellas Jesús les hablaba y les prevenía de los falsos profetas, miren lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 Amados, no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos, aquí un subrayo porque muchos falsos profetas han salido por el mundo es que debemos escudriñar los espíritus Si son de Dios, amén Yo no estoy en contra de la profecía Yo soy pastor, amén Por varias profecías que se me dio Amén. Yo, yo respeto las profecías cuando son de Dios, pero sí me he dado cuenta que hay muchos falsos profetas porque muchas profecías que me dijeron nunca se han cumplido y sigo esperando, ¿no? Que iba a tener una troca nueva, que iba a tener un carro nuevo. Bueno, pues yo ando con mi carcachita, pero sigo esperando. Ojalá que esa profecía sea de Dios y que pronto se cumpla, ¿no? Pero ha surgido profetas por todo el mundo, falsos profetas, profetas que le dan una, una profecía a uno y luego Uh, va a otra iglesia y le da la misma profecía que le dio a esa y le, así se la llevan. Hermanos, son falsos profetas. Por eso debemos escudriñar a los espíritus si son de Dios. Cristo viene, hermanos, y es ese evento lo estamos esperando desesperadamente. Ya queremos que Cristo venga, pero tenemos que seguir anunciando la segunda, la segunda venida de Cristo. Amén, hermana Chávez, su comentario. Gloria a Dios. Sí, ¿verdad? continuamos ¿verdad? Este, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, amén. Déjame decirte que a mí me inquieta verdaderamente cómo está sucediendo todas las cosas en este mundo. Amén. En esta mañana muy en especial yo quiero llamarle al pueblo del Señor. Amén. Aquel que ha, está alejado de las cosas del Señor. Aquel que por un motivo, por otro, ha dejado de servir al Señor. Déjame decirte que Él no te falla. Déjame decirte que Él está listo y preparado para venir por Amén. su iglesia. Amén. Y quiero leer ahí un versículo en el, en el libro de Hechos. Hechos 3, 3, 19. Mira lo que dice la palabra del Señor. Amén. Dice: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Déjame decirte que la palabra del Señor nos está incitando a que vengamos a ese arrepentimiento. Quizás tú te encuentras en esta mañana ahí en tu casa des desalentado, desalentado. De sin esperanza, pero déjame decirte que Cristo es nuestra esperanza, que es tiempo de que nos, nos restauremos, es tiempo de que busquemos más y más la presencia del Señor, es tiempo de que vengamos a su presencia, es tiempo de que nos arrepentamos de lo que estamos haciendo. Déjame decirte, yo para honra y gloria del Señor Jesucristo, yo fui restaurada en un culto de barrio, caminando con el Señor ya por tantos y tantos años, 24 años, y déjame decirte que iba a iglesia porque tenía que ir, pero ya no iba con aquel deseo, con aquella motivación, más sin embargo alabo y glorifico el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor tuvo en bien y venir a restaurar otra vez mi vida, venir y poner ese aliento, o venir y poner esa fuerza para seguir adelante caminando. Fue en un culto de barrio, no fue en un edificio hermoso, no fue en un edificio tan grande, fue en un culto de barrio en la calle, pero déjame decirte que ahí vino el Espíritu Santo. Y me empezó otra vez a dar la fuerza, me empezó a llenar, me empezó a poner el deseo de servir, de alabar, de glorificar su precioso nombre. Y hasta ahorita aquí estoy con ese deseo. En esta mañana yo te quiero hablar especialmente a ti que te encuentras ahí en casita, quizás en tu trabajo. Yo no sé en dónde te encuentres tú desalentado, des, des, sin esperanza. Déjame decirte que nuestro Cristo es nuestra esperanza, amén. Pero para esto dice que tenemos que venir a un arrepentimiento. Yo no sé qué fue lo que te alejó, yo no sé qué fue lo que te, te hizo que ya no siguieras en el camino del Señor, yo no sé qué verdaderamente qué es, pero déjame decirte que, lo, que Cristo es un Cristo de poder y Él viene por una iglesia limpia y sin mancha. Amén, así es de que vamos ahí donde tú te encuentras, quizás pídele perdón al Señor y el Espíritu Santo puede llegar y puede restaurar nuevamente tu corazón, puede restaurar otra vez ¿no? esa fuerza. Para seguir caminando con el Señor. ¿Y qué te puedo decir? Aquí estoy con mucho gozo, con mucha alegría, con un gran compromiso de compartir la palabra del Señor, de predicar la palabra del Señor. No te fijes tú en que lo que te hicieron es olvídalo. Mm. Yo por muchos años caminé con eso, pero déjame decirte que cuando vino el Señor y tocó, cuando vino el Espíritu Santo y tocó mi vida y empecé a presentar mi queja delante de Él y me dijo, ¿tú piensas que yo no sé lo que tú estás pasando? Yo sé lo que tú estás pasando, mas sin embargo, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, sigue y sigue compartiendo mi palabra para que personas que se encuentran así como tú estabas de esa misma manera, también ellos puedan ser restaurados, amén. Pero déjame decirte algo muy importante que tuve que arrepentirme. Tuve que arrepentirme porque cuando tú y yo nos alejamos del Señor, nos rebelamos contra el Señor. Hay ese pecado dentro de nosotros. Entonces, para que nuestras vidas puedan ser restauradas, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedir ese arrepentimiento al Señor para poder caminar y que vengan esos tiempos de refrigerio para nuestras vidas. Dios te bendiga. Amén, hermana Chávez, así es. Hay gente que se ha desanimado, y más cuando ven que, que se anuncia que Cristo viene y no pasa nada, ¿verdad? Se desesperan, se desaniman, amén. Pero uh -huh. creo que, que debemos continuar adelante porque el Señor dijo: He aquí, yo vengo pronto y mi calardón conmigo. Gloria al Señor. Y hay otro, otro texto muy, muy uh, relacionado con este, y es el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11: dice: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, ¿qué es lo que Dios te ha dado? Pues te ha dado bendiciones, te ha dado la salvación, amén, te ha dado el perdón de pecados, aleluya, te ha dado experiencias gloriosas. Entonces, retenga lo que tiene, amén, para que ninguno tome su corona. A lo mejor Dios le puso un talento, un don, para que usted desarrolle dentro de la iglesia, para que lo desarrolle con la familia, para que lo desarrolle. <coughs> Aleluya. Eh, y, y usted lo vaya haciendo, uh, que lo active ese don, ese, 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 retenga lo que Dios le ha dado para que ninguno tome su corona. Amén, esposa uh -huh. mía. <risa> <risa> pues sí, hermanos, y sabemos que la segunda venida de Jesucristo ¿verdad? será el retorno de Cristo para cumplir las profecías. Eh, las profecías que faltan verdad si podemos leer este porque primero vino hermanos verdad, en un pesebre hermanos humilde verdad para darnos salvación pero si leemos allí en Zacarías 14:4, dice la palabra y si afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Allí, hermanos, esta profecía se va a cumplir cuando Cristo venga. Y ahí no va a venir ya Cristo humilde en un pesebre, ya no va a venir como, como vino, ¿verdad? con esa humildad ahora va a venir con sus ejércitos, hermano, con poderío, con grandeza, con fuerza, con como es, como es nuestro Dios, ¿verdad? Y creo, hermanos, que que va a ser tremendo ese día. Va a ser tremendo, entonces, hermanos, por eso le instamos, hermano, Usted que está claudicando en dos pensamientos, hermano, ya no claudique en dos pensamientos. Es tiempo de levantarnos, hermanos. Es tiempo de escapar por nuestra vida. Yo me enfoco mucho en, en eso, ¿verdad? Cuando platico con algunos hermanos, cuando platico con algunas personas, yo les digo, hermano, ya no, ya no se fije en una cosa, ya no se fije en otra cosa. Es tiempo de escapar por nuestra vida. Es tiempo de, de buscar al Señor, de meternos al Señor para que nos encuentre, ¿verdad? Como esa novia que Él viene a recibir e irnos con Él para cuando Él venga con poder, hermanos. Estemos nosotros entre sus ejércitos, hermanos. Amén. Amén. Entre sus ejércitos, hermanos, que podemos venir y hasta acompañarlo. Amén. Amén. <laughs> y estar, estar bien preparados, hermanos. Así es que, hermano, prepare su vida. Escape por su vida. Busque a Cristo cada día más porque tiempos más difíciles vienen, hermanos. Podemos mirar y, y, y ver que la humanidad cada día se pierde más. Podemos ver la maldad en el mundo, ¿verdad? Que mucha gente dice, tengo miedo salir ya a la calle. Tengo miedo porque no sé qué me vaya a pasar, porque no sé quién me vaya a atacar, porque no sé quién de repente podemos ver en las noticias, hermanos, que va una persona caminando, ¿verdad? Y de repente le meten la cuchillada, hermano, de repente le dan el golpe, ¿verdad? Y, y estamos en un mundo tan inseguro, hermanos. Pero eso en vez de entristecernos, eso en vez de, de acongojarnos, hermano, debería de, de alentarnos y saber que nuestro galardón está cerca, hermanos, para podernos. Ir con el Señor. Amén. Amén. Gloria, a Dios. Dios Amén. Amén. Gloria al Señor. Sí, sí. Nuestro galardón está cerca. ¿Y qué es el galardón? Es un premio. El premio. Gloria al Señor. Y para recompensar, dice la palabra ahí en el Apocalipsis capítulo 20, 22, versículo 12, que viene para recompensar a cada uno según sea sí. su obra. Amén, hermana Chávez. Gloria a Dios. Sí, déjame decirte que es un tiempo, hermanos, en que tenemos que ver y experimentar un tiempo de restauración. Déjame decirte que tenemos que entrar en un proceso de restauración para que tú y yo podamos funcionar. Para que tú y yo podamos funcionar, amén. Para que tú y yo podamos hablarle al necesitado, podamos hablar, aún edificar la misma iglesia de Jesucristo. Déjame decirte que el tiempo de... ¿Ya? Sí, sí, sí. El tiempo de restauración ah, está listo, está preparado. Es donde tenemos que restaurarnos primeramente en nuestro interior, para que de nuestro interior pueda salir esa, esas palabras de aliento, de ánimo, de consuelo, amén, aquel que lo necesita, ¿verdad? Ahí nos dice el Señor en su palabra, ahí mismo donde estamos en, en Hechos 3, 21, dice y a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por medio de boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. La misma palabra del Señor nos está diciendo, ¿verdad? Dice... A quien de cierto es necesario, es una necesidad, ya no es de que si yo quiero, es de que tenemos que ser restaurados. Por dentro nuestro interior tiene que ser restaurado, amén, para poder compartir, para poder ayudarle a aquel que necesita. Es tiempo de restauración, es tiempo de arrepentirnos muchas de las veces, amén, arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo, amén, gloria a Dios. Amén, es cierto lo que todo lo que está haciendo la hermana. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo, amén, de, de, de preparar nuestra vida, porque Cristo, amén, eh, viene pronto. Gloria al Señor. Estamos a punto de, de pasar a un video. No gloria al Señor, que Canal 38 va a pasar. Es, es, después del, canal, del, del video volvemos, no se vaya, quédese con nosotros. Amén, aquí le esperamos. Gloria Bien al eres. Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Ya regresamos después de este video que Canal 38 uh, ha pasado. Y, y qué, qué bueno que se con nosotros, qué bueno que regresó. Amén. Yo sé que acaban de sintonizar el Canal 38. Mire, este, estamos a, a, in, instando, impulsando amen, a, al pueblo cristiano para que le prepare una ofrenda para Canal 38. El día 26 de, de octubre de. 7 de la mañana, 10 de la mañana, va a haber un, un, se le puede llamar un mini teletón, ¿no? Este, donde habrá este, abiertamente el programa para que usted eh, ofrende, mande una ofrenda, mande aleluya siempre para, para este canal 38, que es mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Ya sea con un o con un cheque, no se espere a que sea eh, eh, el 26 de octubre del, del teletón, usted llame desde ahorita y empiece a sembrar para esta obra, Amén, que es de mucha bendición para muchos pueblos cristianos, para muchos estados de Estados Unidos, e inclusive para otros países a través de Internet, Amén. Y este eh, es el pueblo cristiano amen, en el que Debe sostener este canal, a todos aquellos que son de bendición, este canal de alguna manera u otra. Amén. Siempre para la gloria del Señor, de su ofrenda, de su donativo. Amén. No espere que no, nadie le va a decir qué tan, qué cantidad. El único que le puede decir la cantidad es Dios. El que le va a poner en su corazón. No espere para el 26 de, de octubre al mini teletón. No. Empiece desde ahorita. Ven a preparar su ofrenda. llame los teléfonos. Ahí están en la pantalla. Ahí están saliendo. Llámenos usted y este. Y, y, y de su donativo para la gloria del Señor y experimente, aleluya, la bendición de Dios cuando usted da para la obra del Señor. Amén, amada esposa. Sí, amén, hermanos. Este, sabemos de antemano, ¿verdad? Podemos escuchar bastantes testimonios sobre, sobre este canal, hermanos, que ha sido de bendición, ¿verdad?, para nuestras vidas. ¿Verdad? Personas han sido sanadas por medio de, de, de una prédica de este canal. Personas han sido sanadas, ¿verdad? Nada menos la tía de mi esposo, ella oyendo el canal, ¿verdad? Estaba en el lecho de enfermedad y ahí el Señor por medio. De un canto, hermanos, ella fue sanada, hermanos, y fue levantada de la cama. Y testimonios, hermanos, como esos hay muchos. Por eso le, 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 le incitamos, ¿verdad?, a que, a que usted dé su ofrenda, hermanos, con ese amor, con esa... Eh, pues con ese todo que podemos darlo para el Señor, hermano, porque es para el Señor, para que este ministerio, para que para este canal, hermano, siga avanzando, ¿verdad? Siga llevando la palabra, hermano. Sabemos que este canal lo escuchan hasta lugares muy, muy lejos, ¿verdad? Nos escuchan hasta Virginia, hasta Sinaloa, hasta no. lugares que sabemos que nos están escuchando, hermanos, y pues sabemos que son de grande bendición para las vidas. Y por eso le, le pedimos, hermanos, que, que dé su ofrenda, hermanos, para este canal, para que pueda seguir adelante. Amén. Amén, amén. Ese es el. Nuestro motivo y no crea que porque nosotros estamos diciendo, Diemme, mande su ofrenda, sí. mande su, su donativo a Canal 38, no quiere decir que por aquí no va a pasar. Nosotros vamos también, vamos a, a poner la muestra, también nosotros, sí, a, a, a poner nuestro donativo para Canal 38, ¿verdad, hermana Carmen? Claro Chávez? que sí, claro que sí. Sí, querido televidente, ¿verdad? Sabemos que este es un canal sin fines de lucro, amén. Necesita nuestra ayuda, necesita tu ayuda, pastor, iglesia, ¿verdad? Pues pueden hacer diferentes cosas, pero yo, yo me imagino que ni siquiera tienes que hacer muchas de las veces tanto así, ¿verdad? Únicamente es que tú dispongas de tu corazón de desprenderte poquito de lo que tú estás ministrando del Señor, amén, porque cada ofrenda, cada diezmo que llega al ministerio, a tu iglesia, déjame decirte que es del Señor, amén, así de que de ahí despréndete poquito, ¿verdad? Y da, da para el canal 38, amén, porque muchas almas son salvadas por medio de este canal como es, como dice nuestra pastora a ver muchos muchos son sanados muchos son libertados muchos son salvos amén así de que te invitamos tú que te encuentres ahí no importa la cantidad no importa la cantidad lo que importa es tu corazón es la disponibilidad que tú tengas para ayudar para apoyar este canal amén estas puertas se le abren a muchos pastores amén yo yo creo que Debemos de ser agradecidos también, amén. Primeramente con el Señor, pero también con, con el Canal 38, amén, que abre las puertas de esta su casa para que vengamos y compartamos la palabra del Señor. Qué privilegio, porque cuando venimos a este lugar no, no nos hacen un recibo de lo que tenemos que pagar, no es gratuitamente, pero así también de esa misma manera dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Así de que te invitamos, te invitamos. No dejes que el enemigo te robe la bendición. No dejes. Que el enemigo venga a tu mente y te diga, no es para qué vas a dar si ya todos dan. No, tú haz tu parte, tú da, tú aporta para el Señor, y yo te aseguro que el Señor no se queda con nada y te va a bendecir aún más. Y sabes que no es, no te va a bendecir por lo que tú le das, sino por obediencia y porque tú también tienes, amén, ese deseo, esa necesidad de que esas almas sigan siendo ministradas por medio de la palabra del Señor. Dios te bendiga. Así es, amén. Mm -hmm. es, hay que donar para la obra del Señor, hay que dar, ofrendar, amén. El Señor viene pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Pues que mm -hmm. te recompense por hacer una buena obra, sí, amén, amén. Para el canal 38, amén. Acuérdate que el que siembra en abundancia, en abundancia segará, el, mm -hmm. que, el que siembra escasamente, escasamente segará, Amén. Y pues el Señor viene pronto para recompensar a cada uno. Pues que te recompense, espera esa recompensa del Señor. Amén, según sea su obra, que sea haciendo una buena obra. Amén, donando, mandando tu donativo, tu mano y tu cheque. Amén, este efectivo. Tú llama al canal, ahí están los números. Amén y ya haz tu promesa. Amén, manda tu, tu donativo para que este canal siga siendo de bendición para muchos. Y es cierto, hemos escuchado muchos testimonios de gente, amén, que ha estado muy necesitada de drogadicción, de enfermedad, de, de, de problemas, y han caído hincados ahí en el televisor, amén, pidiendo la misericordia de Dios, y a través del programa, amén, Dios ha tocado sus corazones, y vemos ahora que esas personas sirven al Señor con el corazón. Amén, esa es, eh, es la victoria que nos da a nosotros la alegría de ver y de escuchar estos testimonios. Amén, Canal 38 es de mucha bendición. Amén, no solamente para aquí alrededor del paso, sino también las cruces, lugares incumbecinos, Ciudad Juárez. Amén, y hasta donde se escucha a través de Internet, Gloria, y otros países y estados de Estados Unidos. Gloria al Señor. Pues seguimos, hermanos, diciéndole, amén, que Jesucristo viene pronto. Amén, y, y que retengas lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿A ver, hermana. Amén. Amén, hermana Ana? Sí, amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Eh, podemos leer ahí en Mateo 24, 30. Dice la palabra del Señor, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran, y gran gloria. Amén. Y hermanos, ¿para qué, ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar, hermanos? Yo sigo insistiendo, ¿para qué esperar? ¿Por qué no prepararnos? ¿Por qué no estar listos para ese, para ese glorioso acontecimiento, hermanos? Tenemos que preparar nuestras vidas. Tenemos que estar listos, hermanos, como la novia que quiere el Señor, sin mancha y sin arruga. A veces nos ponemos y, o, o nos dicen, no eres perfecto. Y no somos perfectos, hermanos. La perfección la vamos a encontrar cuando lleguemos ante la presencia del Señor. Pero sí tenemos que tratar de cada día limpiarnos más, cada día purificarnos más, cada día buscar la santidad del Señor en nuestras vidas. Amén. Y creo, hermanos, que que la palabra de Dios es tan clara, ¿verdad?, tan, tan poderosa, hermanos, que, que todo es cuestión y que escudriñemos la palabra, que no nos dejemos llevar por fábulas, hermanos, de, de doctrinas falsas, como decía mi esposo, ¿verdad?, ¿por qué dejarnos llevar por doctrinas falsas?, ¿por qué buscar los caminos más fáciles cuando podemos santificar nuestra vida para estar preparados para ese glorioso evento? Amén. 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 Segunda de Timoteo, capítulo 16, versículo 27, nos habla y nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y tengo otro versículo ahí en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que uno reciba, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea, o sea malo, gloria al Señor. Entonces, hermano, procuremos hacer buenas obras, amén, procuremos hacer buenas obras, ayudando al necesitado. Amén. Eh, ayudando al que lo necesita, dando una palabra de aliento a aquel que ha caído, a aquel que se ha retirado de la iglesia. Acá y, y demos abrazo de, de cariño, de amor, aleluya, de, de un abrazo fraternal, gloria al Señor y orar por él. Amén. Porque hoy en nuestros días vemos mucha, mucha este, eh, injusticia dentro de de muchos cristianos, amén, que vemos una persona que ha caído de la gracia y en vez de ayudarlo, amén, lo pisoteamos, lo pachurramos, lo despreciamos, aleluya, pero Dios nos ha, nos ha llamado a hacer un ministerio, amén, de restauración y vamos a, hermanos, hacer eso, hagamos eso, cuando vemos una persona que ha caído de la gracia, la, a, a, démosle el calor, el cariño y seamos misericordiosos, aleluya, para que, hermanos, cuando venga el galardón, hermanos, también recibamos el premio, amén, de haber hecho una buena obra por una persona que, amén, cayó de la gracia. Amén, hermana Charles. Sí, amén. Sí, continuamos, ¿verdad? El último tiempo, amén. Estamos viviendo los últimos tiempos, amén. Es tiempo de una restauración. Pero déjame decirte que tú y yo tenemos una esperanza viva. Y esa esperanza viva es nuestro Señor Jesucristo. Amén, mira lo que nos dice ahí en Primera de Pedro, amén. Primera de Pedro 1.5, dice la palabra del Señor. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para que alcance la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya está listo, ya está preparado. Es cuestión nomás de que, de que tú y yo nos preparemos, ¿verdad? Que permitamos que verdaderamente el poder de Dios venga y entre y trabaje en nuestras vidas. Dice que ya hay una salvación lista, preparada para el tiempo postrero. Pero tú y yo tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir adelante, tenemos que aún contra todo lo que se venga a parar, dice que somos guardados. Quizás tú has dicho, pero es que yo he pasado muchas cosas, sí, también yo he pasado muchas cosas, pero déjame decirte que, que mi fe fue guardada por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que en esta mañana puedo estar aquí delante de, de, este, de este medio de televisión, compartiéndote el poder de Dios, lo grande, esa esperanza viva que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ASÍ ES DE QUE NO TE RINDA, SIGUE ADELANTE, SIGUE ADELANTE, YA ESTÁ MUY PRONTA, YA ESTÁ PRÓXIMA LA VENIDA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, AMÉN, DIOS TE BENDIGA. AMÉN, ES PRONTA LA VENIDA DEL SEÑOR JESUCRISTO, Y HERMANOS eh, QUIERO DAR LA CITA DE SEGUNDA cuatro 416, PORQUE EL SEÑOR MISMO CON VOZ DE MANDO, CON VOZ DE ARCÁNGEL Y CON TROMPETA DE DIOS, DESCENDERÁ DEL CIELO Y LOS MUERTOS EN CRISTO RESUCITARÁN PRIMERO. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Y Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, dice, por lo cual um, animémonos unos a otros, edificándonos unos a otros, así como le hacéis. Gloria al Señor. Amén, gloria, Bien, hermanos, amén. vamos a... Y llegaron las, las, las peticiones, amén. Vamos a la lectura a una de las peticiones que tenemos por aquí. Gloria al Señor. La hermana Guadalupe Sánchez, que oremos por Alfredo Carrión, porque tiene unos estudios del corazón y está internado en el hospital. Amén. Y tenemos a la hermana María Hernández por cáncer y por cirugía de la cadera. Gloria al Señor. Y aquí tenemos otra más por Natalia Contreras. Señora, que oremos por la señora Guadalupe Almaraz, por dolor de un dedo del pie que se lastimó y se le cayó una uña. Gloria al Señor. Mi sí, esposa sí, tiene otras peticiones, ¿verdad? Sí, amén. Dice Santo Zúñiga, sanidad completa de huesos del pie izquierdo. Y luego Adelina, sanidad completa. Y tengo otra de Manuela, Manuela, Sanidad de la, de la Boca, y eh, ay, señor María José Luis y Oscar, que dejen de tomar. Eh, Santo, de, algo de divina para la familia. Amén. Y luego está Francisco Martínez eh, por Manuel Godínez. Sanación de su hijo Daniel y familia. Amén. Amén. Estas son las peticiones que están entrando. Amén. Este ya estamos casi a punto de, 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 de despedirnos, pero todavía hay, hay más peticiones. Gloria al Señor. Y la hermana Chávez, no otras ahí? A ver, hermana, ¿qué dices de esas peticiones? Sí, amén. Dice por la um, Gloria Valdés, uh, Carril Baquín, dolor de en su cadera en CIA y está en el hospital. Amén. Estaremos orando por ella. Amén. También por hermano Ignacio Castañeda, oración por salvación, Guadalupe Rodríguez de Cortés, Javier Sosa, familia Vicencio. Y José Santoya, Rebeca Lara, por salvación, amén. Y también acá atrás tenemos María Hinojos, por salud y un trabajo, amén. Claro que sí, estaremos orando por ellas, amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Ahorita oramos por ellas, amén. Queremos instarle, amén, a que, pues, lo mismo que con lo que empezamos el programa, el canal 38, amén, es un canal, amén, que no que no depende de gobiernos, amén, que no depende de nadie. Es un canal, hermanos, que pues necesita su ayuda económica, su ayuda monetaria. Amén, se paga luz, se paga agua, se paga gas. Aleluya, las cámaras están prendidas. Eh, 24-7. Amén. Y hay un canal que está activo las 24 horas. A la hora que usted le prenda, hay un, hay un programa, ya sea en inglés o en español. Amén. Pero siempre está activo el canal 38 para poner el, el nombre de Jesucristo en alto. Gloria al Señor. Le instamos a que no, no se espere el teletón que va a haber el día 26 de octubre, de, 10, de 7 de la mañana a las 10 de la mañana. Va a haber un mini teletón pero usted no se espere, si, si ahorita por lo pronto no puede, pues bueno, entonces prepárese para esa fecha, amén, prepare su donativo, su ofrenda, amén, y, y llame y amén, délo para la gloria del Señor. Canal 38 necesita su ayuda en este momento también, no espere para el 26 de octubre, desde ahorita ya puede llamar, amén, preparar su manual, su cheque, su donativo, un sobre, amén, poner su, su ofrenda para Canal 38. Miren, nosotros también ya estamos eh, en ese plan, también ya dentro de este plan de, de dar nuestro, de nuestra ofrenda, nuestro donativo, porque también queremos hacer una, tener una nueva experiencia, amén, sí, de cómo Dios nos va a bendecir, amén, donando y ofrendando para Canal 38. Gloria al Señor. Y recuerde que el lunes 28 de octubre, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, estará nuestro hermano, Ah, Nájera, Chano Nájera, gloria al Señor. Y este, pues un hermano que, que tiene su programa aquí en Canal 38 de, de Oklahoma. Y amén, y nosotros viendo su programa, nos gozamos, nos ponemos contentos, hermanos. Y por eso el hermano está en Oklahoma y aquí se ve el canal, amén. Y aquí este canal en este momento se está viendo en otros países, en otros estados, hermano. Entonces, ¿cómo no este, el pueblo cristiano acudir al llamado? De sembrar para la gloria del Señor, ¿verdad, amorcito? Amén. Sí, amén. Este, le, 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 le seguimos insi insistiendo, hermanos. Mande su donativo para este lugar, amén. Será de mucha bendición, hermanos, y bendición para este lugar y bendición para su vida, para que este canal siga al aire, ¿verdad? Y pueda ser edificado. Amén. Este, pues, creo que. Dejamos el lugar. Seguimos, seguimos eh, instando y, amen, y motivando al pueblo cristiano sobre eh, un mandar su donativo Canal 38. ¿Verdad, hermana Carmen Chávez? Claro que sí, claro que sí. No dejes que el enemigo te robe la bendición. Pon a Dios en primer lugar y verás que el Señor te va a bendecir grandemente. Yo lo he experimentado y déjame decirte que yo no he tenido necesidad de nada. Pero el, la clave es poner al Señor en primer lugar, apoya el canal 38, esto es de Dios, esto es de Dios, todas las predicaciones, todo, todo, todo lo que tú ves por medio de este canal, déjame decirte que tiene un costo, amén. Mas, sin embargo, mira, Dios ha sido fiel, pero Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú en una manera especial también te desprendas de lo mucho que el Señor te ha dado, amén. Gloria a Dios, Dios te bendiga, te invitamos, no dejes, no dejes. Gloria a sí, Dios. Sí, amén. Y, eh, y para culminar con el tema, uh -huh. hermano, pues esperamos la segunda venida de Cristo, gloria al Señor, que será un evento glorioso. Ya no hay tiempo para jugar a la iglesita, uh -huh. ya no hay tiempo para jugar al, al cristiano, ya no hay tiempo, hermanos, para vivir dos vidas dentro de la iglesia, uh -huh. afuera y adentro. Amén, uh -huh. porque la misma palabra del Señor nos dice, porque cuando no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. No hay tiempo, hermanos, y sin santidad nadie verá al Señor. Es tiempo, hermanos, de que nos cimbremos, aleluya, que levantemos nuestras manos, aleluya, en una esperanza, amén, de que Cristo viene pronto y que nuestro deseo sea estar con Él siempre, que, que cuando Jesucristo venga por su iglesia, ser partícipes, amén, de esa... De esa de ese arrebatamiento, aleluya, y estar con Cristo. Eh, imagínate, pasar tantos años dentro de la iglesia, vivir dentro de la iglesia, y, y para que te fueras a perder por todas las eternidades, qué terrible y qué lamentable será. Pero hay tiempo para que ahora mismo empiezas a orar, empiezas a doblar tus rodillas y buscar al Señor con gozo, con alegría. Amén, amada. Amén. Sí, sí, podemos leer, ¿verdad? Eh... En Apocalipsis, un, un, un último pasaje, a la, a la mejor sí, ¿verdad? Apocalipsis 19, 11 al 16 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y ellas regirán con vara de hierro y él, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. El Rey de Reyes gloria, y Señor gloria, de Señores. Nadie más merece ese título. Aleluya. Ni ser nombrado de esa forma más que el Hijo de Dios, nuestro Cristo amado. Algo que decirle, hermana Chávez. No, pues nomás muy agradecida, muy contenta y te seguimos invitando. Dios te bendiga, sigue adelante, prepárate, eh, empiece, que el Señor empiece a hacer una restauración en tu vida, prepárate porque la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está a la puerta. No, no permitas que te robe la bendición el enemigo. Amén. Dios te bendiga y, y bendiciones. Amén y también. Aprovechando, amén, y mandar un saludo a nuestro hermano Sergio Chávez, que, que estuvo <laughs> conmigo en los programas pasados, ¿verdad? Gracias, hermano <laughs> Chávez. El hermano Enrique Ruiz, bueno, también, amén, que tal, seguramente nos está viendo. Amén, así como pues... Eh, eh, se rieron de usted, hermano, pues usted se puede reír también de nosotros en los nervios, ¿no? Un fuerte saludo, hermano Enrique Ruiz, también a usted y a los hermanos que, que vinieron a contestar los teléfonos, nuestros hermanos Pineda, gloria al Señor, y pues contentos ¿verdad? que mi esposa me haya acompañado eh, en este programa. Este, nunca nos separamos, siempre andamos juntos, y pues para mí es un gozo, este, una experiencia más juntos dentro de los caminos del Señor. Pues tenemos la experiencia de pastorear juntos, ahora están en Canal 38 juntos, el sí. Señor y también agradeciendo a nuestra hermana Carmen Chávez, la guerrera de Dios glorias. amén de glorias. estar con glorias. nosotros hermana gracias por estar sí. con nosotros glorias, gracias glorias. amada esposa, amén y pues creo que es el tiempo de empezar a orar sí, por las amén. peticiones aquellos amén. que que eh, se quedaron allí todavía. En, 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 Dios conoce su petición. Sí, si no alcanzó a llamar, si no alcanzó, amén, a que le contesten su llamada. Este, hay unas ahí que ya tienen ellos ahí. Estaremos orando también ahí y junto con estas también estaremos poniendo todas las peticiones juntas, amén, para orar por por su petición eh, y Dios conoce su petición, conoce su corazón y créalo que Dios le va a responder, en esta hora escuchemos eh, también est estaremos escuchando su testimonio, estoy seguro de ello veamos, vamos a orar hermanos por esas sí, peticiones, claro dice sí. el Señor todo lo que pidieres al Padre Aleluya Amén. creyendo Amén. lo recibiréis Amén. Jeremías 33 3 dice clama a mí uh -huh. y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, Padre, en esta hora. Sí, Dios, aquí aquí están las peticiones, Señor, de la gente que ha llamado, Señor, para que tú, Dios mío, tengas a bien contestarles conforme a tu riqueza en gloria. Conforme a tu misericordia, Señor, que son muchas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, cada una de ellas, Señor, sanidad de cáncer. Aleluya, sanidad de un dedo, Señor, sanidad de, de del alma también, Señor. Hay personas con alcoholismo, con borracheras, Señor. Con borracheras, Señor. Salve liberta, rompe cadenas en el nombre, en el nombre de, Dios, de Jesús, de, Jesús de, Nazaret. de Nazaret, todo lazo del cazador eh, aleluya, se ha destruido, o sea destruido, sea